Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Gracias por permitirnos llegar a su hogar. E imagínese, hoy estamos de manteles largos. Hoy vamos a dialogar con ustedes sobre un hecho histórico que acaba de darse recientemente en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y su Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, que dirige el doctor Guillermo Nares Rodríguez, a quien le agradezco cumplidamente su atención, su presencia, de estar con nosotros hoy en este programa. Gracias, maestro. Buenos días y muchas gracias, doctor. El maestro emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Jorge Mario Magallón Ibarra, quien fue una de las figuras centrales de estas jornadas hispanoamericanas de derecho familiar que recientemente se celebraron en la ciudad de Puebla con el patrocinio generoso de la benemérita universidad de aquella entidad y, por supuesto, de la antigente dirección del doctor Guillermo Nares Rodríguez. Le agradezco mucho al maestro Magallón que esté con nosotros. Maestro. Un privilegio, encantado. Muchas gracias. Yo le pediría, en el caso concreto, al maestro Guillermo Nares Rodríguez, que nos hiciera favor, de alguna manera, de introducirnos a esto que es tan importante, porque sin el apoyo y el concurso de la entidad poblana, de la universidad benemérita de aquella entidad, no hubiera sido posible un evento de esta trascendencia. Imagínense ustedes, como lo van a escuchar del maestro Nares, ¿qué personas, qué temas, qué ocurrió en Puebla? Maestro, por favor. Sí, muchas gracias. Yo en primer lugar reitero mi profundo agradecimiento a nombre de la institución que nos honramos en representar, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, la oportunidad de estar el día de hoy con nuestro maestro, el doctor Julián Huitrón Fuentevilla. Gracias. Realmente, y del maestro emérito también, el doctor Magallón Ibarra. Es un placer el compartir con ustedes este espacio, y pues me voy específicamente a la temática que nos reúne el día de hoy. Efectivamente, llevamos a cabo la semana pasada en la ciudad de Puebla, el día 11, 12 y 13 de mayo, en el Complejo Cultural Universitario de nuestra benemérita Universidad Autónoma de Puebla, las primeras jornadas hispanoamericanas de derecho familiar. Se dice mucho, como muchos lo sabemos acá, que la familia está en crisis y que se refleja en una sociedad desgastada e imbuida por un conjunto de fenómenos que se han dado a consecuencia de la propia globalización. Nosotros hemos rescatado a la familia como un tema específico vinculado sobre todo a nuestra ciencia, que es el derecho. Entonces, efectivamente, estas jornadas pues son un espacio de reflexión donde durante 3 días 24 maestros, doctores impartieron conferencias magistrales con temáticas estrictamente relacionadas con el derecho familiar. El derecho familiar, y hemos coincidido todos en esta mesa, es un derecho que es una disciplina que se ha fortalecido en su propia naturaleza jurídica y como una disciplina especializada. Y hemos unido esfuerzos a través de la directriz de instituciones muy importantes como el Instituto de Estudios Superiores de Derecho Familiar, que es un instituto de carácter nacional que dirige el doctor Huitrón desde 1973 y que se han celebrado infinidad de congresos donde se ha debatido sobre la necesidad de fortalecer al derecho familiar. Esta fue la temática central donde diversos países de Hispanoamérica y connotados maestros de la Universidad Nacional, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y de otras instituciones, confluimos para debatir sobre este tema en específico. Bueno, pues casi ya me quitó el trabajo el doctor Nares,
casi me agotó el tema, pero como les he dicho, siempre el que es primero, pues abarca esos temas tan importantes. Entonces, tengo que ir al contrapeso con el doctor Jorge Mario Magallón Ibarra, porque es muy importante que él, por todos sus sentidos, lo que él percibió, lo que él vivió, lo que él estuvo realizando en Puebla, nadie mejor que él nos puede transmitir esas impresiones. Maestro, el micrófono es suyo y la pantalla. Muchas gracias. Desde luego, Julián, pues un beneplácito de alta jerarquía estar en Puebla, siempre Puebla de Los Ángeles, y particularmente en la universidad y Facultad de Derecho. La primera impresión fue un impacto de muy alta jerarquía, porque hay nuevas instalaciones de lo que está siendo ya una ciudad universitaria. Y yo he visitado muchas universidades en el país y nunca había visto un auditorio tan grande, tan maravilloso, como el que tenemos ahora en Puebla, y que pues fue en el que pudimos participar, dialogar, escuchar conferencias magníficas de afamados maestros de distintas latitudes de América, y el impacto está latente y está presente. Culminándolo con el cabildo del ayuntamiento que nos recibió en el Palacio Municipal y nos confirió pues un presente, un reconocimiento muy grande. Y yo recordé en ese momento que mi padre me llevó pues allá cuando yo tenía unos 6, 7 años, un 5 de mayo de Puebla, y no me dejó ver el desfile militar. Y ahora pues estábamos ahí a nuestras anchas en el Salón del Cabildo. Maestro, bueno, ustedes han escuchado. Para empezar, un auditorio de 3.000 personas con una permanente presencia de personas que estuvieron todos los días de las jornadas para escuchar distinguidos catedráticos de España, de Cuba, de Brasil, de Chile, de Argentina, que dicho sea de paso, es uno de los países actualmente que ha tenido un despertar impresionante en producción literaria en derecho familiar. Pero los mexicanos, con el maestro Magallón, con el propio maestro Nares, y quienes estuvimos presentes, siempre supimos estar a la altura de lo que ahí se discutía. Porque, como bien decía, y voy a referirme en el caso concreto al tema que trató el maestro Magallón, el maestro Magallón habló de una figura que es el matrimonio, y con toda precisión, y esto es muy importante para ustedes que nos hacen el honor de vernos, el Distrito Federal es una entidad, no es el país. Y si bien, por ejemplo, en el Distrito Federal se han realizado una serie de reformas de dudosa procedencia científica y jurídica, ahí está, para muestra, el matrimonio que hoy rige el DF de personas del mismo sexo. ¿Pero qué ha pasado? Bien destacaba el maestro Magallón que los otros 31 estados de la República, la familia, el matrimonio, sigue siendo el de heterosexuales. Sigue siendo esta importante institución de la familia mexicana que hoy nos llena de satisfacción y, como bien decía el doctor Nares al empezar, es muy importante entender que la familia no está en crisis. La familia evoluciona. La familia tiene hoy nuevas proyecciones. Hoy, con la globalización, sigue siendo lo más importante. La institución sobre la que se desarrolla el mundo, no solo México ni Puebla. Por eso, estas primeras jornadas hispanoamericanas han marcado un hito. Vienen a ser un ícono en esta materia, precisamente porque el derecho familiar está a la vanguardia, sigue siendo una disciplina fundamental. Yo le preguntaría al maestro Nares,
en relación, me quedé muy impresionado y quisiera que él lo trajera a colación, del nivel de las personalidades de Puebla que participaron, como la magistrada, como el propio Cajica, que honra aquel apellido de su padre, Cajica Junior, el profesor Carcaño, que también estuvo en estas, y que estuvieron estos profesores poblanos a la altura de los internacionales y, por supuesto, los nacionales, maestro. Sí, así es, efectivamente, doctor. Pues también en la universidad compartimos este concepto que ratifica usted de la familia y del derecho familiar. Y evidentemente, pues hemos contado con maestros prominentes que han desarrollado adecuadamente su labor. Gustavo Cajica, que es maestro especialista de la licenciatura y del posgrado, ahí en nuestra facultad y en la Escuela Libre de Derecho. El maestro Alejandro Carcaño Martínez, que es el decano de la facultad, que ha sido profesor de procesal civil, de derecho familiar, de amparo y constitucional. Me acuerdo, muy bien. Así es. Y la magistrada Margarita Palomino. Impresionante la magistrada también. Así es, que tiene mucha experiencia. Ella es titular en la sala familiar y en el Tribunal Superior del Estado de Puebla y profesora también titular del posgrado de nuestra facultad. Evidentemente, pues se trató de hacer un esfuerzo y de hacer aportaciones desde nuestra perspectiva que coinciden ampliamente con los conceptos que hemos venido platicando. Gracias, maestro. Bueno, pues es muy importante, honor a quien honor merece. Y ahora, antes de ir a un corte, quisiera escuchar, por favor, del maestro Magallón. Maestro, además de las instalaciones, ¿con qué otra gloria, con qué otra perspectiva regresó usted de Puebla? Bueno, con la presencia de un México que sigue creciendo en todos los niveles. Nosotros que nacimos en esta metrópoli, pues estamos acostumbrados a ver su dimensión, su grandeza, su tráfico, la gente. Y ahora me di cuenta que Puebla es una ciudad que puede competir con muchos niveles, con grandes urbes. El tráfico es pesado como lo es aquí. Sus calles, la pujanza. ¿No? La gente, los templos, el movimiento en la calle de todas las personas. Y aparte tuvimos la oportunidad, la universidad nos facilitó visitar los fuertes. Uh-huh. y tener un experto que estuvo dándonos detalles de la batalla del 5 de mayo. Esa visión tan importante, ¿no? Que no nos había tocado. Sí, maestro. De manera que fue un impacto emocional de alta jerarquía. Y el regreso después, yo salía de casa los sábados para examinar a mis alumnos en la universidad, viviendo en Tlalpan, y hacía de 10 a 12 minutos. Ahora, para llegar a la universidad, hago 45 o 50 minutos. Maestro, esto es muy importante lo que usted señala, porque hay congresos, hay jornadas, pero esta parte que está tocando el maestro Nares y el maestro Magallón es fundamental. El aspecto humano, la interrelación con los conferenciantes, que son de carne y hueso, que usted los puede tocar, son figuras intelectuales extraordinarias, pero es lo que más dejan estos congresos, este contacto humano que es tan importante porque en un momento dado nutre. Y en este caso, esta familia internacional, no hispanoamericana, sino iberoamericana, porque estuvo participando también una profesora de Brasil que en perfecto español dictaba esa conferencia. Pero vamos a un corte y regresamos con ustedes para seguir sobre este tema tan importante. We'll be right back.
Muchas gracias a ustedes, distinguidas familias mexicanas, porque nos permiten compartir estas experiencias a través de la magia de la televisión, traer las vivencias, los recuerdos y, en el caso específico, como bien lo señala el señor director Nares Rodríguez, primeras jornadas hispanoamericanas de derecho familiar. ¿Qué significa? Que pronto habrán segundas, terceras, cuartas, porque hemos logrado impactar en Puebla con una materia tan importante que yo auguraría a un futuro que Puebla pueda convertirse en el séptimo estado de la República con una legislación familiar. Es evidente que hay tribunales familiares, hay materia familiar, y en un momento dado esta podría ser una aportación de la propia Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de esta universidad. Pero nos gustaría escuchar del maestro Nares Rodríguez otras cuestiones fundamentales de cómo esta universidad y esta facultad dieron su mejor esfuerzo para recibir 20 y tantos profesores que, justo es decirlo y reconocerlo, fueron traídos desde sus lugares de origen, fueron patrocinados por estas instituciones, las que evidentemente, siendo públicas, hacen un gran esfuerzo, que mucho le agradecemos, y que por eso queríamos, en un homenaje al propio doctor Agüera Ibáñez, rector de esta Universidad Benemérita, y por supuesto del doctor Guillermo Nares, a quien le doy la palabra para que siga en esta temática tan importante. Maestro. Muchas gracias. Sí, evidentemente, con el apoyo del doctor Enrique Agüera Ibáñez, rector de nuestra institución, pues vinculados totalmente con el Instituto Nacional de Estudios en Derecho Familiar, pues venimos planificando estas jornadas. Evidentemente hay una problemática a nivel nacional que el doctor Huitrón ha destacado y especificado con mucha puntualidad. Hay más controversias a nivel familiar que incluso en términos de materia penal. Les hablo al menos en la entidad federativa de la cual formo yo parte, que debe ser un aspecto generalizado, que es el Estado de Puebla, de acuerdo al anuario publicado por el Tribunal Superior de Justicia. Esto, desde luego, ha llamado y ha captado nuestra atención sobre la necesidad de fortalecer los estudios y el desarrollo de este tipo de eventos. Como lo dijo el doctor, estas jornadas hispanoamericanas de derecho familiar, estos congresos, tienen una finalidad, destacando desde luego la interrelación humana, es la actualización jurídica y la actualización disciplinar. El doctor Huitrón ha sido pionero en todas estas cosas y efectivamente hay 6 entidades federativas que ya reformaron sus leyes y existen codificaciones específicas de derecho familiar, partiendo efectivamente de estados como el de Hidalgo, que ya tiene su código familiar, Zacatecas, San Luis Potosí, Michoacán, por ahí hay algunos otros 2 que no me vienen a la memoria, pero evidentemente en Puebla tenemos tribunales familiares, pero es necesario ya codificar en específico todo lo relacionado al derecho familiar y separarlo de la codificación civil. Es importante que todas estas figuras estén debidamente reglamentadas, porque esa es la función social del derecho, el fortalecer y el proteger a la familia. Este intercambio de experiencias con magníficos expositores nos hizo comprender, nos hizo entender, nos hizo analizar, desde luego en legislaciones que ya tienen sus propias codificaciones en derecho familiar y procesal familiar, cuáles han sido sus experiencias. Y quiero decirles que en México, a través del Instituto Nacional, se ha sido pionero desde 1973 en este tipo de cosas. Y creo que hemos desarrollado y se ha fortalecido mucho al derecho familiar a través de estos eventos. Gracias, maestro. Bueno, vean ustedes la facilidad de la palabra del jurista, del comunicador,
cómo les transmite a ustedes, en pocas palabras, algo tan esencial. Es requerimiento sine qua non que los estados de la República tengan sus propias legislaciones en la materia. Y en este caso, alabanza en boca propia es vituperio, pero aún así quisiera traer a colación que el maestro Jorge Mario Magallón ha sido un pionero de esta materia en una de sus obras, Instituciones de Derecho Civil, de varios volúmenes y varias ediciones, quizá la más actualizada. Él señalaba ya de tiempo atrás esta importancia de legislar en la materia. Por eso cuando él dictó su conferencia, acertadamente decía, bueno, me han llevado esta cuestión eminentemente académica, pero aquí está también la práctica. Entonces, antes de dar la palabra al maestro Magallón, también quisiera yo dejar una constancia pública en relación al profesor Francisco Javier de la Fuente Linares, quien en un momento dado se acercó a quien les habla, en México, nos pidió nuestro apoyo para organizar estas jornadas, se lo dimos indiscutiblemente, y fue fundamental que el doctor Guillermo Henares Rodríguez, en su momento, diera un golpe de timón, diera instrucciones, hiciera una realidad, por eso es el mejor director en esta benemérita universidad, en esta facultad, porque es un hombre de acción, palabras y acciones. Pero quiero dejar esa constancia porque, como decía José Ortega y Gasset, la obligación del hombre principal, bien nacido, es ser agradecido. Y queda esa constancia. Pero quisiera volver con el maestro Magallón, porque maestro, sé que no le gusta hablar de usted, que no le gusta todo esto, pero en este caso, usted es el hombre. Bueno, pues me estaba acordando que en 1976, siendo presidente don Luis Echeverría, a quien conocimos y acompañamos en algunos cursos en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, cuando estábamos como estudiantes, en 1976 manda el proyecto para crear la jurisdicción familiar. Esto es ya la especialización de tribunales estrictamente familiares, tenida cuenta que el derecho civil absorbía, tenía dentro de sus fórmulas, de sus cánones, todo lo que ahora nosotros identificamos como el derecho de familia. Y estando yo entonces al frente del doctorado en la Facultad de Derecho, el director me dijo que el presidente había pedido a la facultad, a la universidad… ¿Usted era jefe del posgrado? Yo era jefe de posgrado, que enviara a alguien al Senado de la República. ¿Pero alguien? Pues tenía que ser usted. La Cámara de Origen. Bueno, él no, aunque yo lo conocía muy bien, y me tocó el discurso el día que fue a la universidad, estuviera a mi cargo. Entonces, el Senado de la República era la Cámara de Origen. Es aquella de la histórica piedra. Bueno, sí, exactamente, donde terminó la ceremonia con… Fue un tepalcate con que le pegó en la frente al presidente. Ajá. Y lo sangró, y que creó una confusión. Pero tremenda. En el derecho familiar, maestro, cuando usted fue un factor fundamental… Bueno, yo fui al Senado de la República a apoyar la presentación del proyecto del presidente Echeverría para crear tribunales familiares. Todo el derecho de familia, y sigue estando dentro, con las excepciones que ya mencionó el señor director, dentro de la codificación familiar. Civil. Civil. Los tribunales eran civiles, de manera que Echeverría mandó el proyecto para crear la jurisdicción, los tribunales estrictamente familiares. Y tan atinado, maestro, que hoy… Se crearon 5 y hoy son más de 40. 42 en el DF y son y en salas, todo el país. Salas familiares. Ya tenemos 5. Así es. De manera pues que ha sido un éxito esa proyección de autonomía, de independencia, de atender al grupo familiar, que es el primario, pues, después de todo, de todas. Es el primario de la patria y de la nacionalidad. Maestro, esto es muy importante, que una voz tan autorizada, intelectual, académica y prácticamente, como el maestro Magallón, quien todavía, a quien pide un consejo, se lo sigue dando. Ahora él está 100% dedicado a la academia, pero toda su vida ha sido un litigante de un gran éxito, de un gran prestigio,
¿quién no conoce al maestro Magallón? Por eso, era importante escuchar esta voz fundamental, porque el derecho familiar hoy es una realidad, no es una utopía. Él señala autonomía y naturaleza jurídica de esta disciplina. Pero también es justo reconocer, recordar, quiénes estuvieron presentes, y antes el maestro Nares se refirió a estos tres distinguidos poblanos. Ahora yo voy a referirme específicamente a estos mexicanos, por ejemplo, que tuvieron un papel extraordinario en las jornadas. El doctor Flavio Galván Rivera, quien era un civilista tradicional, quien siempre estaba batallando en esto, y ahora trajo a colación una frase que decía él, recordando a Ortiz Urquidi, que en su tiempo el maestro decía: los que amamos y queremos el derecho civil, no queremos que se vaya el derecho familiar. Pero bien decía el maestro Flavio Galván, esos no eran argumentos jurídicos. Hoy, esto es una realidad. Precisamente, Flavio Galván, quien además es miembro del Tribunal Federal Electoral, con una gran trascendencia en esta materia, habló del derecho constitucional familiar, que en su momento, gracias a la generosidad de la universidad y específicamente la Facultad de Derecho, pronto habrá una memoria impresa que ustedes van a tener al alcance para conocer en detalle las prioridades, lo fundamental que se trataron en estas jornadas. También estuvo presente la doctora Leoba Castañeda Rivas, directora del Seminario de Derecho Civil, brillante profesora, que fue alumna del maestro Magallón y que honra a quienes hemos sido sus profesores, porque siempre está en esa línea de superación tan importante. Estuvo con nosotros otro distinguido maestro de la Facultad de Medicina, quien además ha sido dos veces Premio Nacional de la Academia de Medicina, el doctor Jaime Berumen Campos, doctorado en Biología Molecular, precursor en este país de todo lo que hoy está al alcance de cualquier persona para hablar del ADN, el ácido desoxirribonucleico, que como ustedes saben, es una prueba fundamental para determinar la paternidad o la maternidad en una persona, o para que el hijo sepa si está frente a su madre o a su padre. Estuvo con nosotros también el doctor Antonio García Sánchez, el rector de la Universidad de Chiapas y presidente de la fundación de esta entidad, quien dramáticamente trajo a colación en este siglo XXI la situación actual de la mujer en Chiapas. Impresionante, donde obviamente se requieren reformas fundamentales a la ley. Entonces, de estas personalidades, de estas personas que estuvieron con nosotros, siempre al nivel de estos profesores internacionales, que le pediría yo al maestro Nares que nos recordara brevemente de estas distinguidas personalidades de estos diferentes países, maestro, cómo estuvieron presentes y todo lo que nos dieron en este evento. Por favor. Cómo no, muchísimas gracias. Es difícil a veces retener los nombres y todo lo que vivimos en esas jornadas, por eso y para no cometer errores ni omisiones, tenemos presente nuestro programa que se llevó a cabo. Yo agradezco, antes de resaltar estas cosas, doctor, las palabras inmerecidas a mi persona. No, aquí estamos convencidos, como usted siempre lo ha dicho en su cátedra, que dos elementos debe tener cualquier ser humano que pretende ser un hombre integral: la congruencia y la coherencia. Y yo creo que estas jornadas nos enseñaron muchísimo de estas cosas. Yo destaco, ante todo, la presencia de la doctora María Linacero de la Fuente, de España, profesora titular de Derecho Civil de la Universidad Complutense, y que resaltó, y en la temática que nos trató ahí fueron las bases jurídicas y filosóficas y la diferenciación del derecho de familia y el derecho civil. Después de que usted nos hizo favor de presentar una panorámica
de la visión del derecho familiar hoy en México, creo que ahí se concretaron un conjunto de precisiones importantísimas para el fortalecimiento de esta disciplina. La doctora Aida Kemmelmacher de Carlucci, de Argentina, brillante, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Ciudad de Mendoza, miembro honorario de la Real Academia de Derecho y Legislación de Madrid, trató un tema importantísimo que es la eficacia de la sentencia dictada en un proceso de familia, que también nos dio una visión de lo que es el debido proceso en esta materia en Argentina. Igual, también estuvo la doctora Fabiola Latrobe de Chile, una doctora muy sobresaliente, que nos habló de la discriminación por orientación sexual en la concesión del cuidado personal. Es decir, aquí le voy a hacer una interrupción, porque es muy interesante lo que dice el señor director, y usted lo recuerda muy bien, porque se habló, en el caso específico, de dos mamás, de dos personas que en un momento dado tienen una hija, y que cuando se supo de su lesbianismo, se dijo, esto afecta a la educación de esas niñas. Entonces fue todo un conflicto en Chile que llegó hasta la Corte Suprema para resolverlo, cuál era la forma más adecuada. Entonces decía, si esto discriminaba, si esa libertad sexual debe permitirse tal cual o si tiene cortapisas. Imagínense ustedes en un auditorio abarrotado que superaba las 1.500 personas con un gran privilegio, la mayoría jóvenes. Jóvenes que son la esperanza del derecho familiar, que tienen que tomar estas banderas que llevamos nosotros para seguir adelante. Es una labor incansable que hay que llevar no solo a México, sino al mundo, para que la familia tenga una verdadera legislación que la proteja. Perdón, maestro Nares, sigamos después de esta profesora, las otras internacionalistas. Sí, como no, con mucho gusto. Pues también tuvimos, recordarán ustedes, la presentación de la doctora Nora Lluveras, de Argentina. Que también es algo que hay que llamar la atención, como obsesión de estar tocando el tema del mismo sexo, del mismo sexo. ¿Recuerda usted, maestro? Sí, claro, claro, absolutamente. Sí, así fue. Y en concreto nos tocó el tema de la ley argentina 26.618, el derecho constitucional y el matrimonio de todas las personas, que especificó precisamente este tipo de cosas. La doctora Olga Mesa Castillo, cubana, presidente de la Sociedad Cubana de Derecho Civil y de la Familia, y profesora titular de esta misma materia, que nos habló sobre las diferencias entre el derecho familiar y el derecho civil en Cuba. También había que destacar la disertación de la doctora María Arasi Meneses de Costa, de Brasil. Ella nos tocó el tema de la responsabilidad civil en el derecho de familia. Muy interesante también la disertación de la maestra Yetzabel Mireya Montejo, también de Cuba, que nos habló sobre el menor de edad y la capacidad, un reto para el derecho de familia. Ese tema es muy interesante porque en México, maestro, nosotros tenemos la regla de que la capacidad se adquiere a los 18. Así es. Pero cuando se permite a alguien que tiene 16 años hacer un testamento público abierto, o cuando ese menor de 18 se casa y se termina la patria potestad, va a requerir entonces la autorización de un juez familiar. Entonces vean ustedes que sobre la marcha fue siendo algo muy importante que el doctor Nares terminará con otros de los internacionales. Pues bueno, de hecho hubo la participación también del doctor Carlos Villagrás Alcaide de España, un doctor muy destacado, maestro de la Universidad de Barcelona, con una especialidad en Derecho Civil y Familiar, y él nos habló también de las diferencias entre uniones civiles y matrimonio entre personas del mismo sexo, desde la perspectiva del Código Civil de Cataluña. Gracias, maestro. Ven ustedes, hubo de todo.
locales, nacionales, del DF, del mundo. Esa fue la esencia de estas primeras jornadas hispanoamericanas de derecho familiar. Vamos a un corte y venimos a la última parte para escuchar las conclusiones, las sugerencias de los maestros Magallón y Nares para ustedes. Gracias por permitirnos estar en su hogar, compartir con ustedes estas extraordinarias experiencias de estas primeras jornadas hispanoamericanas de Derecho Familiar. Yo le pediría al maestro Jorge Mario Magallón Ibarra, profesor emérito de nuestra alma mater, que a manera de conclusión, a manera de exhortación, les diga a ustedes por qué hay que ir a estos eventos, por qué el Derecho Familiar está vivo. ¿Por qué estamos inmersos en toda esta actividad a la que dedicamos la vida académica, el tiempo que es necesario? Maestro. Bueno, la institución de la familia es el centro vital de una nación. El grupo de nacionales es el que conforma el pequeño grupo familiar que se va creando en todas las comunidades. El derecho atiende preferentemente problemas humanos. Se dedica también a reglamentar la posesión, la propiedad de los bienes, etcétera. Pero esencialmente el derecho es una institución jurídica que pretende establecer orden, justicia, seguridad, bien común en toda comunidad. La paz, la justicia, el bien común son valores que todo el derecho tiene presente. De manera que son temas, son aspectos que interesan todos los días a todos los componentes de todas las comunidades, sean locales, sean nacionales, sean internacionales. Y el mundo globalizado, comunicado que tenemos actualmente, permite estar al tanto de todo lo que sucede en todos los lugares. A mí de chiquillo me tocaba de repente oír las noticias en la noche. Y ahora los niños saben manejar la computación y ahora me he dado cuenta, por ejemplo, que de un país que no estábamos muy seguros de sus avances, la medicina que se practica en la India, cuando se trata de cirugía del corazón, el internet lo transmite a los hospitales asociados en Nueva York, en San Francisco, en Houston, para que las radiografías se diagnostiquen para saber cuál es la operación que se debe practicar. Tenemos un mundo que en muchos aspectos nos tiene gratamente impactados, gratamente impresionados. Y en el derecho, pues también, con los cambios que está habiendo, con la familia, con los grupos que yo no acepto de matrimonio, pero que la ley así lo acepta del mismo género, del mismo sexo, pues son cosas que van a reglamentar la convivencia del hombre. Todos los derechos, decía Hermógenes, uno de los maestros romanos que dejó su huella en la jurisprudencia romana, todo el derecho ha sido creado por causa de los hombres. De manera pues que no, ya no nos sorprende nada de lo que está sucediendo en la actualidad. Y el medio de estar enterado de lo que sucede en otras latitudes, los cambios, las distintas perspectivas, los criterios, las enseñanzas, las reglamentaciones, las leyes, pues la comunidad internacional ahora nos permite estar enterado de todo lo que sucede en todas partes. De manera que creo que es congruente lo que está sucediendo, la globalización del mundo actual, pues permite el conocimiento de todo habitante del planeta, de no solo lo que está sucediendo, sino de las leyes que se están dando y los cambios que vienen experimentándose. Gracias, maestro. Gracias. Bueno, han ustedes escuchado ya en voz del maestro Jorge Mario Magallón, profesor emérito de nuestra alma mater, en esas palabras del verdadero maestro que con una sencillez impresionante se comunica y usted, allá en su hogar, puede
percibir todo esto que le estamos enviando. Y en el caso concreto, yo le pediría al maestro Nares Rodríguez, igualmente, al haber tenido este privilegio, su universidad, su entidad, de ser en el país el primero que organiza jornadas hispanoamericanas de derecho familiar, ¿qué mensaje, qué le dejó a él este evento? ¿Qué le podemos transmitir? Porque quizá, doctor Nares, podríamos pensar que las segundas, terceras o cuartas jornadas pudieran ser en otra entidad. No sé si Puebla en un momento dado diga, no, queremos seguir con esta hegemonía, pero es fundamental, ya usted lo apuntó, Puebla puede ser, junto con Hidalgo, que en 1983 puso en vigor su primer código familiar, que hoy sigue vigente, que hoy se llama Ley de la Familia, Zacatecas, que en 1986 lo hizo igualmente, 2006 Morelos, en los años 2008 en enero Michoacán y en diciembre San Luis Potosí, cinco estados más Sonora, que el año pasado puso en vigor también su código familiar, nos da una amalgama incluso política, porque ustedes revisan, han sido partidos como el Revolucionario Institucional, como Acción Nacional, como el Revolucionario Democrático, o sea, las principales fuerzas políticas, no han distinguido la protección jurídica de la familia. Por eso es tan importante que Puebla, que se caracterizó en el pasado, yo pensaba que en Puebla jamás se podría hablar de matrimonio de personas del mismo sexo o de todo lo que se ha señalado. Entonces quisiera que el maestro Nares, prácticamente para despedir el programa, les dijera a ustedes su sentir, sus conclusiones respecto a esto, reiterándole obviamente nuestro agradecimiento por haber hecho este viaje de Puebla aquí para tener estas primicias para ustedes. Por favor, maestro. ¿Cómo no? Yo quisiera señalar en primer lugar que es profundamente satisfactorio el haber estado en estas primeras jornadas hispanoamericanas de derecho familiar. Para la Facultad de Derecho fue realmente un honor el haber convivido tres días con ustedes, con nuestros maestros de la Universidad Nacional, el haber reflexionado sobre esta temática. A mí me dejó un elemento muy esencial que yo quisiera comentar ahora. El mundo está tan convulsionado. No obstante que, como decía el doctor Magallón, estamos intercomunicados, estamos en una fase de desarrollo importantísimo, que en nuestro tiempo pues no habíamos vislumbrado el internet, el celular, tanta tecnología. Sin embargo, la reflexión es que hay que volver a lo básico. Hay mucha violencia, hay políticas públicas, el fin último del derecho es la justicia. La justicia es como un espejo humano donde el derecho se refleja, producto de la interrelación humana, y bueno, nosotros debemos de hacer una reflexión esencial. La base de la sociedad es la familia, y la familia debe de estar debidamente tutelada y protegida por leyes transparentes, por tribunales conocedores y sabedores de su problemática. Una familia fortalecida, por supuesto que va a fortalecer una sociedad y un Estado. Y esa es la esperanza que compartimos todos los que estamos en esta mesa. Que nuestro México progrese, se transforme, se desarrolle y logremos los objetivos que nos hemos trazado. Muchas gracias, maestro. Recuerde que usted puede leer todos los domingos la columna Derecho Familiar, que quien les habla, tengo el privilegio de escribir, que se publica en los 70 diarios de la Organización Editorial Mexicana, que usted puede igualmente escuchar las transmisiones de nuestro programa en el Canal Judicial, que pasan los lunes de 8 a 9 de la mañana y 8 a 9 en la noche, que el sábado de esa misma semana de 7 a 8 de la noche se repite por Cablevisión 112, por Sky 639, por Dish 731 o a nivel internacional por www.scjn.gob.mx, que usted puede sintetizar. Y recuerde igualmente que tenemos un correo electrónico, jguitron@
derechofamiliar.net, donde usted nos puede escribir, nos puede expresar su sentir, a quién quiere ver en este programa, qué le parecen estas críticas. Díganos, estamos para servirle siempre con un punto constructivo. Y además, recuerde que el derecho familiar, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha manifestado permanentemente esta gran preocupación porque las jurisprudencias, las contradicciones de tesis, sean las que mejor favorezcan a la familia. Es definitivo que si ustedes en un momento dado apoyan estas iniciativas, no solo México, sino en el mundo, las leyes familiares van a ser las mejores, van a ser las que la familia exige, las que la familia requiere. Recuerde que recientemente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se reformó en 10 artículos, 11 artículos, perdón, 11 artículos que ahora tienen, como el primero, una protección, porque ya no hay discriminación por preferencias sexuales. Un nuevo párrafo en el 29 constitucional que ratifica la protección de la familia, el derecho a la vida, los derechos de los niños, que por supuesto todo esto es fundamental, el Senado de la República, la legislatura 61 actual, por unanimidad aprobó estas reformas. Es obvio que en un futuro no lejano, México tendrá una legislación familiar para cada estado de la República o una ley marco federal, precisamente que se referirá a todas estas cuestiones de derecho familiar. Quisiera reiterarle al doctor Jorge Mario Magallón Ibarra su generosidad, su tiempo, dejar otros compromisos fundamentales por usted, porque usted allá en la familia merece recibir directamente la sabiduría, la experiencia, las conclusiones de estos eventos. Maestro, le reitero mi agradecimiento. Un privilegio, Julián, muchas gracias, encantado. Y al maestro Nares por estar siempre presente, y recuerden, además, no es la primera vez que va a estar aquí el doctor Nares, lo vamos a estar molestando, y en un momento dado, si él logra convencer al señor rector Agüera Ibáñez, será siempre bienvenido a un programa de esta naturaleza. Maestro, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, es un honor. A ustedes les agradezco su presencia. Recuerden que porque ustedes nos ven, este programa es una realidad. Difúndalo, dígale a quienes les interesa esta materia, que nos vean, que nos escriban, si le parece o si no le parece bien, igualmente es bienvenida su crítica. Por hoy muchas gracias y nos veremos en el próximo programa Derecho Familiar.